Hola y bienvenidos nuevamente a una reseña aquí en Mad Manga, en donde, como ya vieron, es dedicada al primer volumen del manga de Ajin de Panini Comics México. Este primer volumen es escrito por Sui Namiura y el arte es de Gamon Sakurai. Aquí algo curioso es que a partir del segundo volumen, Gamon Sakurai se encargará del guión y por supuesto seguirá en el arte. Hablando del arte en específico de la portada, me gustan los colores y está simple, pero me gusta. En el lomo vienen los autores de este primer volumen, que ya dije, Sui Namiura y Gamon Sakurai, el título del manga. Esta ilustración, que es de la momia o de esa cosa, el número del volumen. Y ahora, por si se lo preguntan o por si no lo saben, el tamaño de este manga, al ser un seinen, es del tamaño seinen que acostumbra Panini. Sinceramente, las medidas no las conozco, pero pues son más grandes que los shonen, o sea, es más grande que My Hero Academia, que One Piece. Y según tengo entendido, no sé realmente, pero me parece que este es el tamaño con el que originalmente se publica en Japón. Pero bueno, en la parte posterior, como es costumbre, una sinopsis de la historia, imágenes del manga. También viene una restricción de edad que nos dice que es para mayores de 18 años y su precio es de 75 pesos mexicanos, por supuesto. Al final del manga, como es costumbre, la hoja de advertencia que está leyendo al revés, después esta hoja en negro con el título del manga y esta otra que viene una ilustración de una mano, no sé si se alcanza a ver, pero es la misma ilustración de la mano de la momia de la portada. Luego esta hoja en negro que no sé si tenga algo, luego una hoja con información de la editorial y al final viene también esta hoja con el título del manga y... fin, dice fin, fin del primer volumen, por supuesto. En el interior de la portada, a diferencia de otros mangas, no vienen palabras de los autores, viene el número de capítulos, que en esta ocasión, o bueno, en este primer volumen son 5 capítulos. Y nuevamente vienen los nombres de los autores de este primer volumen. En cuanto a la edición, me parece que estuvo bien. El material de las hojas interiores sigue siendo del material que se ha usado últimamente, no es ni muy grueso ni muy delgado, estuvo bien. La impresión también estuvo bastante bien, afortunadamente mi manga salió muy bien en impresión, salió muy bien en cuanto al recorte. Creo que lo bueno de la edición de estos mangas de Panini, debido al tamaño, es el recorte, no se pierde o es muy raro que se pierda el arte. También por ese mismo aspecto, el empastado normalmente es bastante bueno. En cuanto a la portada, esta curiosamente es de material barnizado. La edición me recuerda mucho a la de Berserk. Y digo curiosamente porque este tipo de material solo se había utilizado con el manga de Berserk. Y ya sabrán qué es lo que pasó con las recientes ediciones de Gangs y 20th Century Boys. En cuanto a la edición, me gusta que respetaran las onomatopeyas en japonés. No esperaba que las cambiaran, pero... por si acaso me gustó que las respetaran. En general me parece que quedó muy bien esta primera edición de Ajin. Esperemos que los siguientes volúmenes tengan esta misma calidad. También la traducción me gustó, quedó bien. No encontré ningún error ni de traducción ni de ortografía. Pero ya saben que si ustedes sí, háganmelo saber en los comentarios. Pero bueno, ahora sí pasemos a hablar un poco de la historia de este primer volumen de Ajin. Esta serie me tocó primero ver el anime y... personalmente me ha gustado más la introducción en el anime, aunque también la del manga ha sido bastante buena. Me gusta cómo empieza de forma, pues digamos, brutal. El protagonista de esta historia es Kei, no recuerdo su nombre completo, pero es Kei, el cual desde mi perspectiva es un personaje, pues, al principio muy plano, muy común, en el manga, claro, pero obviamente conforme avanza la historia... obviamente este personaje va ganando capas y se va haciendo un poco más complejo, llegando a hacer cosas más adelante en la historia que muy probablemente no te imaginarías que fuera a hacer en un principio. El punto es que él un día es atropellado de forma muy brutal y lo dan por muerto instantáneamente, pero él revive debido a que él es un Ajin. Y se preguntarán qué es un Ajin en caso de que no hayan visto el anime. Para no hacer el cuento largo, se nos cuenta que años atrás en África, un soldado, el cual había sido asesinado, revivía y no podían matarlo, por lo que se le da el sobrenombre de Soldado de Dios. Razón por la que el gobierno lo quería tener todo esto en secreto y para hacer experimentos con él, pero obviamente no pueden. Después, poco a poco empiezan a surgir más Ajins
y los gobiernos los empiezan a capturar. Para su mala suerte, nadie puede hacer nada por ellos ya que no se les considera humanos. Por estas razones, obviamente nuestro personaje principal Kay no sabrá qué hacer, quiere escapar y pide ayuda a su viejo amigo Kai, el cual accede a ayudarlo y los dos empiezan a huir. Aquí no sé por qué les pusieron Kay y Kai, me confundo a veces con sus nombres, pero bueno, aquí tengo un poco de conflicto entre el anime y el manga. En el anime todo esto lo hacen de forma más pausada y en el manga no, en el manga hay mucha velocidad. En parte me gusta y en parte no, me gusta también como lo hicieron en el anime, pero también me gusta como lo hacen en el manga. He ahí mi conflicto, aunque tampoco es gran cosa. Otra cosa es que en el manga sí te escupen un poco de información, información que en el anime se saben guardar, aunque también se entiende que esos detalles se revelen rápido en el manga, para llamar la atención de los lectores, por lo que ahora me parece que el trabajo que hicieron con el anime en cuanto al guion ha sido bastante bueno. Por otro lado, el arte me ha gustado mucho, el dibujo es muy bueno, ya que en los momentos serios el artista logra reflejar esa seriedad, e inclusive en los momentos que son como cómicos lo hace también muy bien. Y en cuanto al diseño de personajes me parece que está bien, no son la gran cosa, pero está bien. Lo que me gusta es su diseño de los Saiyajin, de las momias estas, están muy cool algunos. Personalmente sí recomiendo mucho este manga, ya que si bien el concepto no es algo que no se haya visto antes, está muy bien logrado, está muy bien trabajado, el universo en el que se plantea todo esto está muy bien construido, y si a todo esto le agregamos que tiene un muy buen villano, sin dudas lo hace un buen manga. A menos, para mi gusto es mucho mejor manga que otro que se está publicando actualmente y que tiene mejores ventas. El cual no diré, pero ya saben cuál es. Pero ya, hasta aquí este video. Recuerden que si les gustó, dejen un like, suscríbanse y todo eso. Este ha sido Blue Cat. Nos vemos.